gold? What the hell are you? I'm a leprechaun, me dear. Here, this is what you're looking for, right? Ah, me powers are returning. Vamos a empezar contando los orígenes de Leprechaun. Esto se puede ver en la sexta entrega de la saga Leprechaun Back to the Hook. En un prólogo animado se revelan los orígenes de los duendes, afirmando que fueron convocados por un rey para proteger su oro. Después de la muerte del rey, los duendes volvieron a sus lugares de origen, con excepción de uno, quien a través de los siglos se fue corrompiendo lentamente y se obsesionó con el oro que aún guardaba. Este es nuestro famoso Leprechaun, el duende maldito. Si vamos siguiendo las fechas en orden cronológico, ahora nos tenemos que ir a los hechos que nos cuentan al inicio de Leprechaun 2, concretamente viajamos hasta el 17 de marzo del año 994. El Leprechaun tiene ya 1000 años de antigüedad, y dado que es su cumpleaños, él puede elegir a cualquier mujer para que sea su novia. Se decide por una joven de la familia O'Day. El Leprechaun le describe a la chica O'Day, pero este se da cuenta de que la chica es en realidad su hija, así que interviene diciendo: Dios te bendiga, hija mía. De esta forma, le niega al Leprechaun que sea su novia. La criatura puede casarse con cualquier chica que estornuda 3 veces, siempre y cuando nadie diga Dios te bendiga. El Leprechaun captura, tortura y amenaza a O'Day con que se casará con su descendiente dentro de 1000 años en el día de San Patricio, antes de matar a O'Day, cuyo cadáver es descubierto por su hija. Siguiendo con el orden que vemos en los inicios de las películas, llega el turno de Leprechaun in the Hook, que se ubica en los años 70. 2 raperos encuentran una estatua de Leprechaun con un medallón custodiando el oro dentro de una cueva. Sin querer, despiertan al Leprechaun. Gracias al medallón, vuelve a ser convertido en piedra. Esta película destroza la cronología de Leprechaun porque nos dice que desde los años 70 hasta los 2000, Leprechaun estuvo convertido en piedra, haciendo que sean imposibles que los hechos de las películas 1, 2 y 3 ocurran. Aún así, voy a intentar ordenar toda la saga, y al final de este vídeo os explicaré las diferentes líneas cronológicas que podéis seguir para verla. Y aviso, la cronología tiene poquito sentido. Ahora nos iríamos al año 1983, donde tienen lugar los hechos que ocurren al inicio de la primera película. Daniel O'Grady vuelve a casa de un viaje a Irlanda para decirle a su esposa que ha capturado un duende y de esta forma adquirió su mina de oro. Desconocido para él, el malvado duende viaja de polizón en una maleta y mata a su esposa. Después de enterrar el oro, O'Grady descubre al duende e intenta matarlo con un trébol de 4 hojas. Él atrapa al duende dentro de una caja e intenta quemarlo, pero sufre un accidente cerebrovascular y cae al suelo. Leprechaun in the Hook sería la primera película de la saga, 20 años después de ser convertido en piedra en los años 70, por lo que podemos situarla en 1990 o inicios del 2000, pero para cuadrar toda la saga, yo preferiría ubicarla en los años 90. Los raperos Postmaster P, Stray Bullet y Bugs liberan accidentalmente al duende que fue encarcelado por el productor Mac Daddy Onassis 20 años atrás. El Leprechaun caza a los amigos con el fin de recuperar su flauta mágica, la cual coloca en un trance eufórico a los oyentes que escuchan su melodía. Después de matar a algunas personas, varios DJs y una chica, el duende alcanza a los 3 amigos. Cuando los raperos del duende se pelean, el duende mata a Stray Bullet, haciéndole pegarse un tiro en la boca con su propia pistola, mientras que Postmaster P y Bugs miran con horror. Bugs visita a Postmaster P y lo convence para utilizar un conjunto de tréboles para despojar al duende de sus poderes con el fin de robar de nuevo la flauta. Tras los hechos de la quinta entrega, bastante resumida, la saga continuaría con la sexta, Leprechaun Back to the Hook. Aunque es realmente confuso, ambas películas están unidas, a pesar de que los hechos en esta entrega ocurran en los años 2000 y 2003. Tanto In the Hook como esta serían historias alternas, pero sin embargo forman parte de la saga. Como dije antes, la película empieza con un prólogo animado en el que se revela los orígenes de los duendes. Ahora, en el presente, en el año 2000, el padre Jacob es perseguido a través de la obra de construcción de un centro juvenil que había planeado construir con el oro del duende. El padre Jacob se las arregla para desterrar al duende, convocando a las manos demoníacas que lo arrastran bajo tierra, pero poco después muere por las lesiones infligidas por el duende durante la pelea. Ahora avanzamos un año después. En la misma película, 2 amigas, Emily Woodrow y Lisa Duncan, conocen sobre su futuro cuando la clarividente Esmeralda les advierte que alcanzarán una riqueza en breve, pero que deben rechazarla, ya que convocará un terrible mal. Una de ellas encuentra el tesoro enterrado y se lo lleva, utilizando el oro para cumplir sus deseos. Esto hace que Leprechaun se despierte y se desentierre él solito, para ir a recuperar su oro. En esta película, Leprechaun muere cuando es lanzado al cemento, por lo que hay que suponer, y sí, es mucho suponer, que vuelve a convertirse en una estatua, como al inicio de In the Hood. Es por ello que tras esta entrega la saga continuaría con Leprechaun 3, aunque cronológicamente se sitúa antes de la película original, es decir, entre los años 1990 y 1992. No tiene sentido por dos razones. 1. Se nos dice que desde los años 70 hasta los 90-2000, Leprechaun es de piedra y no está vivo, borrando así la trilogía original. Y 2. Leprechaun muere sin el medallón que le mantiene en piedra, por lo que el inicio de la 3 está muy cogido con pinzas. En esta tercera entrega, en una casa de empeño de Las Vegas, un viejo decrépito con una pierna y una mano aparece. Se dice que este hombre es el policía de Back to the Hook, al que Leprechaun le quita una pierna, ya que este vendedor tampoco la tiene. Pero sinceramente, esto debe ser falso, porque a ese policía se le ve morir. Este hombre empeña al dueño de la tienda, Gupta, una estatua con un medallón alrededor del cuello, la misma que vimos en el inicio de In the Hook. El anciano dice que la estatua es su amuleto de la buena suerte y advierte a Gupta que nunca toque el medallón que lleva puesto. Gupta no puede resistirse a coger el medallón, por lo que lo quita de la estatua. Entonces, el Leprechaun de repente cobra vida desde la prisión de su estatua, salta sobre la espalda de Gupta y le muerde una parte de la oreja, acusándolo de ser un ladrón codicioso. Antes de que pueda causarle más daño, Gupta revela que lleva un medallón que encontró en el cuerpo petrificado del Leprechaun. El duende agarra su olla de oro y sale corriendo de allí y se esconde en el sótano, donde Gupta lo atrapa dentro. Leprechaun nota que falta una moneda de oro. El estudiante universitario Scott McCoy acaba de llegar a Las Vegas. Mientras conduce por las calles se da cuenta de que una mujer tiene problemas con el coche. Él se detiene y la lleva al Lucky Sunrock Casino, donde ella trabaja. Después de presentarse como Tammy, Scott se enamora de inmediato de ella. Mientras está en el casino, Scott no puede resistirse al juego, por lo que juega en las mesas, pero como resultado pierde todo su dinero en la rueda de la ruleta, por lo que va a la tienda local a empeñar su reloj, donde descubre el cuerpo sin vida de Gupta en el suelo. Mientras llama a la policía, Scott, sin saberlo, encuentra y coge la moneda de Leprechaun, por lo que tiene derecho a un deseo. Scott desea sarcásticamente tener buena racha. Scott empieza a ganar dinero en el casino, por lo que se da cuenta de que su deseo se había hecho realidad. Leprechaun le encuentra y le ataca y este consigue arrojarlo por la ventana del hotel, pero en el proceso es mordido por la criatura, y parte de la sangre de Leprechaun se mezcla con la suya. Scott comienza a someterse a tendencias tipo Leprechaun, como por ejemplo citar al azar quarks en un acento irlandés, y poco a poco se va convirtiendo en él a lo largo de la película. Mientras tanto, Loretta y Fazio, junto con el propietario de Lucky Shamrock, Mitch, pasan la moneda haciendo deseos. Mitch desea poder dormir con Tammy, Loretta desea su cuerpo de 20 años y Fazio desea ser el mejor mago del mundo. Y uno por uno los mata. Tras la muerte de Fazio, Tammy y Scott llegan y advierten a la gente de que se vayan por su propia seguridad. La gente se va de inmediato mientras Scott continúa luchando con el Leprechaun. Todavía en forma de Leprechaun, Scott no puede resistirse a la olla de oro que el duende deja en el suelo del escenario. Leprechaun le promete a Scott que si coge el bote de oro lo compartirá, y Scott quedará atrapado como un duende por la eternidad. Scott no hace caso y quema el oro, que a su vez incinera al Leprechaun. Scott vuelve a ser normal y él y Tammy salen juntos del casino. Ahora iría Leprechaun, la película original, situada después de los hechos de Leprechaun 3 en el año 1993, por lo que cronológicamente es la cuarta entrega de la saga. Se sitúa 10 años después de que Leprechaun se quedara encerrado en una caja, en la granja de los O'Grady. J.D. Reading y su hija adolescente Toria alquilaron esa granja durante el verano. Tienen trabajadores subcontratados, como Nathan Murphy, su hermano Alex de 12 años, y su obsceno amigo O.C. Jones, que van a ayudar a pintar la granja. Ozzie escucha el grito de ayuda del Leprechaun alrededor del sótano y lo confunde con un niño pequeño. Este ve la caja y aparta al viejo trébol de 4 hojas, liberando al duende. Después de fracasar e intentar convencer a los demás de que conocía a un duende, Ozzie ve un arco iris y lo persigue, creyendo que encontrará una olla de oro al final. Alex lo acompaña por temor a que Ozzie se lastime a sí mismo. Una bolsa de 100 piezas de oro aparece mágicamente ante él. Después de que Ozzie pruebe el oro, accidentalmente se traga una pieza. Así que esconden el resto del oro en un pozo viejo y planean guardarlo para ello. Leprechaun atrae a J.D. a una trampa imitando a un gato, mordiendo y lastimando su mano. Tori y los demás lo llevan al hospital y el duende lo sigue en un triciclo. Alex y Ozzie visitan una casa de empeño para ver si el oro es puro y el duende mata a varios ciudadanos. El Leprechaun regresa a la granja donde se pone a buscar su oro. Después de dejar a J.D. en el hospital, el grupo regresa también a la granja. Al encontrarlo todo saqueado, Nathan revisa fuera donde es herido por una trampa para osos que ha puesto el duende. Después de encontrar una escopeta en la granja, disparan al duende varias veces sin efecto. Intentan huir de la granja, pero el motor de su camión ha sido saboteado también por el duende. Después de embestir el camión con un go-kart, el Leprechaun aterroriza al grupo hasta que Ozzie revela que él y Alex encontraron una olla de oro. Tori recupera la bolsa del pozo y se la da al duende. Mientras cuenta su oro, el Leprechaun descubre que le falta la pieza que Ozzie tragó. Pensando que lo han engañado, él los amenaza hasta que Ozzie le cuenta acerca de O'Grady, quien fue llevado a un hogar de ancianos después de su ataque cerebral. En el asilo de ancianos, el duende se hace pasar por O'Grady. También arroja el cuerpo ensangrentado de O'Grady por el eje mientras Tori huye. Antes de morir, O'Grady le dice que la única manera de matar al Leprechaun es con un trébol de 4 hojas. Tori regresa a la granja, donde busca un trébol hasta que es atacada por el duende. Nathan y Ozzie la salvan. Alex tiende una trampa cerca del pozo, pero el Leprechaun casi lo mata. Ozzie revela que se tragó la última moneda de oro, y el duende lo hiere de gravedad tratando de obtenerlo. Antes de que el Leprechaun pueda matar a Ozzie, Alex toma un trébol de 4 hojas que Tori ha encontrado, lo pega a un chicle y lo tira en la boca del duende con un tirachinas, quitándole el poder. El Leprechaun cae al pozo, pero su esqueleto sale. Nathan empuja al Leprechaun de vuelta al pozo y explota al pozo y al duende con gasolina. La policía llega y Tori se reúne con su padre. Mientras la policía investiga los restos del pozo, el Leprechaun promete que no descansará hasta que recupere la última pieza de su oro. Es aquí donde podemos entender que la nueva película que se estrena en 2019, Leprechaun Returns, continuará esta entrega, cuando Leprechaun vaya buscando a Ozzie para conseguir su última pieza de oro. Ahora tienen lugar los hechos de la segunda entrega, que se convierte en la quinta cronológicamente. Todo ocurre un año después del anterior, en 1994, y 1000 años después de que Leprechaun amenazara a O'Day con casarse con una descendiente suya. En Los Ángeles, el Leprechaun ha encontrado a una niña de 16 años llamada Bridget Callum, que es descendiente del linaje O'Day. El Leprechaun roba whisky y un diente de oro a un vagabundo y un anillo de oro del dedo de Tim Street, un agente de talentos que cree que el hombrecillo es una especie de intérprete. Cody es detenido por la policía y llevado a la cárcel. Morty viene a llevarlo a casa y al hombre sin hogar lo arrastran al mismo tiempo, despotricando contra el duende que le robó su diente. Morty intenta convencer a Cody para que la olvide, pero Cody se va a ir tras ella. Después de una gran cita en el lugar de go-kart, Ian deja a Bridget en casa e intenta convencerla de invitarlo a entrar, pero Bridget lo detiene. Ian sigue intentándolo, pero Bridget dice que no. Ella trata de alejarse, pero él la agarra del brazo. Bridget lo golpea en el estómago e Ian se prepara para irse. De repente la puerta del garaje se abre y es Bridget, que parece que se lo ha pensado mejor y quiere compensarle, desabotonándose la blusa. Ian oye una risa, se asusta y sugiere que entren, pero Bridget dice que puede cambiar de opinión otra vez, seductoramente atrayéndolo más, y ella se quita la camisa y el sujetador. Bridget es una ilusión causada por Leprechaun, realmente es una cortadora de césped con las cuchillas expuestas y en marcha. Bridget le pide a Ian que la bese y la empuja hacia adelante cuando las cuchillas hacen contacto con su cara y la sangre salpica por todas partes. Cody toca la puerta y se disculpa. Bridget piensa que es Ian y le dice que se vaya, amenazando con llamar a la policía. Ella abre la puerta y es Cody quien ofrece flores, lo que hace que Bridget estornude sobre su camisa. La tercera vez que estornuda, Cody comienza a decir «Dios te bendiga», pero no puede completar la bendición cuando el duende intenta estrangularlo con un cable telefónico. Después de esta lucha, el Leprechaun agarra a Bridget y desaparece, perdiendo una de sus monedas de oro que Cody se quedará. El duende lleva a Bridget a su guarida y la invita a intimar con él, pero ella se resiste. Tiene la intención de usar su cuerpo con el fin de obligarla a tener sus hijos, ya sea violándola o de una relación sexual voluntaria si Bridget alguna vez lo consiente. Trata de seducirla con su oro, pero nota que falta una de sus monedas, por lo tanto se dispone a encontrarla. Bridget intenta encontrar una manera de salir de la guarida del Leprechaun, solo para descubrir que la guarida está encantada y es similar a un laberinto sin salida a menos que el duende lo desee. Encuentra una caja que contiene un punzón que planea guardar para más adelante con el fin de usarlo como arma para que pueda matar al Leprechaun. Mientras tanto, la policía descubre que Bridget falta en su casa, que Ian está gravemente herido y además se encuentran una nota de Cody en la escena, lo que los lleva a pensar que él es el artífice de todo y piden una orden de arresto contra él. Cody regresa a la casa de Morty y le cuenta todo lo que ha sucedido. Morty está convencido de que está loco hasta que el Leprechaun irrumpe en su casa y escapan. Hacia el final de la película, el Leprechaun regresa anticipando la llegada de Cody. Cuando Bridget lo está esperando con el vestido que le ordenó que use, Bridget cede a su destino como la novia del duende e intenta seducirlo para que baje la guardia antes de intentar apuñalarle la cabeza con el punzón. Esto falló ya que el punzón no estaba hecho de hierro forjado y se rompió. El Leprechaun se enfureció por esto ya que era su punzón favorito. Su padre se lo regaló. El Leprechaun tiene su corazón también. Estuvo a punto de castigar a Bridget, quien le suplica que no lo haga, pero de repente oye que llega el coche de Cody. Para evitar que vaya a algún lado, el duende la ata a un árbol. Cody es atacado por el esqueleto de William O'Day, llevando a cabo las órdenes del Leprechaun. Cuando logra derribar el esqueleto, se ve envuelto en una maraña de raíces de árboles que son una ilusión. Consigue encontrar a Bridget en la habitación del Leprechaun. Mientras el Leprechaun trataba con Cody, Bridget usa el punzón para tratar de romperse el collar. Se las arregla para romperlo, lo arroja a la cabeza del duende y corre, seguido por Cody. Bridget aprovecha la oportunidad para encender el hechizo y besa a Cody para que entregue la moneda, única forma de que el Leprechaun les deje en paz. Cody le entrega la moneda. El duende golpea a Cody y se lleva a Bridget a su lecho nupcial. Anda que no es listo ni nada el duende este. Cody se levanta y empuja una palanca de hierro a través del cofre del Leprechaun. El Leprechaun comienza a chisporrotear y muere. Su magia sobre la guarida también muere. Y Cody y Bridget consiguen salir. Para finalizar, la última entrega de la saga es Leprechaun in Space, ya que ocurre en 2096, muchos años después de los eventos de las anteriores películas. En esta ocasión, en un planeta remoto, el Leprechaun intenta cortejar a una princesa llamada Zarina, para convertirse en rey de su planeta natal. Los dos acuerdan casarse con cada pareja, planeando matar al otro después de la noche de bodas para poder disfrutar de los beneficios del matrimonio. Un pelotón de marines espaciales llega al planeta y mata al Leprechaun por interferir en las operaciones mineras. Gozando por la victoria, uno de los marines, Kowalski, orina en el cuerpo del Leprechaun. Atención a esto porque aquí la película empieza a ser una burrada. Desconocido para Kowalski, el espíritu del duende viaja por su corriente de orina hacia su pene, donde su presencia se manifiesta como gonorrea. Los infantes de marina vuelven a su barco con Zarina herida, a quien planean regresar a su mundo natal para establecer relaciones diplomáticas positivas. El comandante del barco, el cíborg Dr. Mittenhand, explica sus planes para usar el ADN regenerativo de Zarina para recrear su propio cuerpo, que fue mutilado en un experimento fallido. En otra parte de la nave, el Leprechaun emerge violentamente del pene de Kowalski después de que se excita durante un acto sexual. Los marines cazan al Leprechaun que los supera y matan a la mayoría de la tripulación de formas horribles y, por qué no decirlo, absurdas. Mientras persigue a Zarina, el Leprechaun inyecta a Mittenhand con una mezcla del ADN de Zarina y los restos de un escorpión y una tarántula mezclados. Mittenhand ahora es un monstruo grotesco que se hace llamar Mitten Spider. Se pega en una red gigante. Mientras tanto, los otros supervivientes se enfrentan al Leprechaun en el compartimento de carga, donde accidentalmente causan que se convierta en un gigante después de dispararle con el rayo de crecimiento experimental del Dr. Mittenhand. La oficial de biología del barco, Tina Reeves, escapa al puente y rescata a Sticks rociando a Mittenhand con nitrógeno líquido. El único marín superviviente, Brooks, abre la esclusa de aire para que el Leprechaun gigante sea succionado al espacio y explote. Bugs se une a los demás al timón y deducen que la contraseña es Wizard, ya que el Dr. Mittenhand se comparó previamente con el mago de Oz. Después de detener la secuencia de autodestrucción, Bugs y Reeves se besan, mientras que Sticks mira por la ventana para ver la mano gigante del duende haciendo una peineta. Este sería el final de la saga de Leprechaun hasta que veamos qué ocurre en Leprechaun Returns. Así pues, como veis, es una cronología que no tiene mucho sentido y que es algo confusa, y aunque la única que desentona en el tiempo es Back to the Hook, los inicios y finales de cada película no se corresponden con eventos vistos en las otras. ¿Cuál sería la cronología correcta? Hay varias. La crono oficial es la que hemos contado en este vídeo, es decir, Leprechaun in the Hook, Leprechaun Back to the Hook, Leprechaun 3, Leprechaun, Leprechaun 2 y Leprechaun 4 in the Space. También podría valer de la siguiente forma: Leprechaun in the Hook, Leprechaun 3, Leprechaun Back to the Hook, Leprechaun, Leprechaun 2 y Leprechaun in the Space. Si nos acogemos solo a las fechas donde ocurren los hechos, la cosa quedaría así: Leprechaun in the Hook, Leprechaun 3, Leprechaun, Leprechaun 2, Leprechaun Back to the Hook y Leprechaun in the Space. Aunque pueda parecer que alguna de estas entregas se pueda excluir de la cronología, lo cierto es que no, ya que al fin y al cabo todas tienen elementos comunes. Otra forma de visionado puede ser por orden de estreno, o verlas de forma independiente, cada película como historias alternas del mismo personaje. También hay quien tiene la teoría de que Leprechaun es diferente en cada una de las películas, es decir, es el mismo actor, pero interpreta a un duende maldito diferente. A mí esto no me cuadra porque en teoría, y según Back to the Hook, solamente un duende de los que protegían el oro del rey fue el que se corrompió. Por lo tanto, nos está diciendo que siempre es el mismo duende el que muere y regresa a la vida. ¿Dónde iría Origins? En ningún lado. Es una película aparte que nada tiene que ver con este Leprechaun y que además no recomiendo ver dentro de un maratón de este duende maldito. Sea como sea, estaría genial que en comentarios dejarais vuestra impresión y eligierais vuestra cronología favorita.